Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy en este miércoles, día 3 de abril, las noticias pasan por los siguientes titulares. Música Alerta amarilla por fuertes lluvias en toda Extremadura. Música el ayuntamiento oferta 50 plazas por seis meses acogidas al decreto de experiencia. Música La primavera enogastronómica llega a Villafranca. Música la Casa de la Cultura oferta clases de guitarra, bajo y batería. Convocadas las pruebas libres para la obtención del título de graduado en ESO para mayores de 18 años. Éxito de participación en la cuarta edición del concurso de manualidades y murales convocado por la cofradía de Jesús Resucitado y Santísima Virgen de los Abrazos. El Club Baloncesto Villafranca Deportes Winners se prepara para los partidos de playoff frente al Maimona. Y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para el día de hoy alerta amarilla por lluvias y tormentas en toda la comunidad autónoma. Según las previsiones de la AEMET, se podrían acumular hasta 15 litros por metro cuadrado. La alerta ha comenzado esta mañana a las 9 y finalizará a las 12 de la noche. Por tanto, ya saben, precaución, sobre todo si viajan y teniendo en cuenta también por dónde el Guadiana se ha desbordado por las fuerzas lluvias de los días pasados. Esta mañana el concejal de personal del Ayuntamiento de Villafranca, Joaquín Rodríguez, ha dado a conocer que a lo largo de esta semana se van a publicar las bases que van a regir el proceso selectivo de 50 plazas acogidas al decreto 150-2012, el de empleo de experiencia y, en este caso, en su segunda parte. El concejal nos detallaba las plazas que se convocan, que tendrán una duración de seis meses y un contrato por obra o servicio determinado de 18 horas y 45 minutos a la semana para poder acceder a. Estas plazas es imprescindible ser demandante de empleo y primará también el no tener experiencia laboral. Será el SESPE el encargado de realizar la selección de los aspirantes, por lo que desde el Ayuntamiento se lanza un aviso a todas las personas interesadas en participar en el proceso de selección para que se inscriban como desempleados en las oficinas del SESPE. Como siempre saben, el SESPE realizará una lista provisional que enviará al Ayuntamiento. El Ayuntamiento. Villafranca va a ofertar 50 puestos de trabajo eh, de acuerdo a la segunda parte de lo que es el proceso de, de selección que ya se inició en el mes de noviembre, eh, referido al decreto 150-2012, que es el decreto de, de experiencia que viene cofinanciado por el Gobierno de Extremadura, por la Junta de Extremadura. Eh, serán 50 puestos de trabajo, todos serán a través de, de oposición y eh, las plazas que se ofertan serán las siguientes. Serán siete operarios de limpieza viaria, cuatro animadores socioculturales, un auxiliar administrativo, siete conserjes limpiadores, cinco limpiadores, diez operarios de servicios múltiples, un herrero, un auxiliar de cámara de televisión, un auxiliar de ayuda, perdón, once auxiliares de ayuda a domicilio, un carpintero. Un redactor para la televisión local y un vigilante de instalaciones municipales. En total, como os digo, son 50 puestos de trabajo. El contrato que se va a formalizar con los aspirantes que superen las pruebas será de por obra o servicio determinado durante una duración de seis meses y con una jornada todos iguales de 18 horas 45 minutos a la semana. Eh, todo se hará a través de oferta de empleo a la oficina de, del césped de aquí de Villafranca y los requisitos que se pondrán, pues principalmente, aparte de los generales, eh, los específicos que, que se pondrán, que vienen referidos en el citado decreto, pues primero es ser demandante de empleo, estar inscrito en la oficina de empleo por esto de esta rueda de prensa, por aquellas personas que crean que no cumplan ese requisito de no estar apuntado a la oficina de empleo. Si lo cumplen y no están apuntados, no van a poder nunca salir en la oferta, por lo tanto, para dar dos o tres días para que la gente pueda eh, regularizar su situación dentro de lo que es la oficina. ¿no? Y uno de los, también de los requisitos generales que, específicos, perdón, que nos pone la nos pone el decreto, nos marca el decreto, es no, no haber participado anteriormente en procesos de, de decretos de experiencia. Por lo tanto, aquellas personas que ya hayan participado, pues no podrán ser preseleccionados por la oficina local del SESPE exceptuando aquellos que no hayan superado, aun habiendo participado en decreto en programas de experiencia, no haber superado un contrato, el contrato que hayan tenido, el, la duración de seis meses. Esto puede darse en un caso de personas que hayan entrado o bien sustituyendo a otros que ya estaban o bien para cubrir una baja de cualquier tipo que se haya producido dentro de procesos anteriores. O bien que... Eh, en el caso de mm, que, haya, que no haya en la oferta que se vaya que se vaya a hacer, se vaya a realizar, no haya suficientes personas desempleadas dependiendo del número de personas que se, de puestos que se quieran ocupar, es decir, si tenemos 11 personas de ayuda a domicilio y nosotros ofertamos, solicitamos que nos pidan 100, que nos manden 100 aspirantes de la oficina de empleo, si solamente tenemos 80 personas no des, desempleadas sin experiencia, nos podrán mandar a 20 más con experiencia, pero en el, siempre serán primeros las personas sin experiencia. En cuanto a las titulaciones específicas, pues también os las digo, os las voy a leer, aquellas titulaciones que se van a pedir para la, las profesiones en concreto que, que os he comentado antes. Pues los animadores socioculturales, aparte de los requisitos generales que os he comentado, tendrán que tener la titulación de animador sociocultural o similar. El consejero limpiador, limpiador, Operario de servicios múltiples y operario de limpieza viaria y vigilante, bastará con el certificado de escolaridad. El auxiliar de ayuda a domicilio, pues el título de auxiliar de ayuda a domicilio o similar. El auxiliar de cámara de televisión, vamos a pedir que tenga graduado en eso o superior. El carpintero y el herrero, certificado de escolaridad. El auxiliar administrativo, graduado en eso o equivalente o por supuesto superior. El redactor de televisión, Cursos homologados relacionados con la comunicación audiovisual o cualquier otra titulación superior que lo habilite para la profesión. En cuanto a cuál será el proceso de selección para las citadas plazas, pues como ya os he comentado, serán ofertas de empleo a la oficina de, del CESP de Villafranca. En ellas, eh, la oficina de empleo hará una preselección de candidatos en la que los, ordenada, los ordenará en dos grupos. Grupo 1, que serán demandantes de primer empleo, y grupo 2, que serán el resto de demandantes. Una vez que tengamos esa preselección hecha por la oficina de empleo, se expondrá al público durante un plazo de dos días para que sean. las personas que estén, que crean que deben estar en esos listados y no estén, pueden hacer reclamaciones. Pero la principal causa de no exclusión es que no estén dentro de apuntados en el SESPE, lo que quiere decir que por eso esta rueda de prensa, lo vuelvo a recalcar, para que las personas que no estén apuntados en el SEPE o creen que estén en baja porque se les haya pasado la, la, la fecha de la firma, nunca van a poder estar si no están apuntados en el SESPE. Una vez que pasen los dos días de reclamaciones será el listado definitivo de los aspirantes que serán las personas que pasen a las pruebas. Eh, las pruebas serán eminentemente teóricas para prácticamente todas las plazas, serán un tipo de test, exceptuando la del carpintero, el herrero y creo que la otra era el auxiliar de cámara de televisión. Para estas tres profesiones, la prueba que será será práctica. Una vez que se, han puntuado la, se ha puntuado la oposición, eh, tenemos que decir que siempre va a tener preferencia las personas que estén dentro, incluidos dentro del grupo 1, con respecto al grupo 2. Es decir, que si en el grupo 1 una persona tiene un aprobado con un 7 y en el grupo 2 hay una persona aprobada con un 10, siempre tendrá prioridad la del 7 con respecto al segundo. Siempre tienen prioridad las personas sin experiencia en este decreto. Lo que quiere decir que, aparte de la nota también va a depender del lugar que ocupe dentro de los grupos que ya desde el propio SESPE nos han facilitado. Por eso recalco que aquellas personas, que ahora es difícil encontrarse a alguien que no esté, pero aquellas personas que, bueno, que consideren que no tienen que estar apuntados en la oficina de empleo, están parados pero no apuntados a la oficina de empleo, nunca podrán participar dentro de este, de este proceso. Los contratos siempre serán, serán a mediados de mayo, que son cuando terminan los que están trabajando ahora mismo. La subvención con la que cuenta el Ayuntamiento para la contratación de estos desempleados fue de 428.000 euros. La Junta de Extremadura subvenciona cada puesto de trabajo con un máximo de 12.000 euros anuales. El resto hasta sufragar los gastos correspondientes al total de los costes salariales, los salarios y la seguridad social lo aporta el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros. Ayuntamiento, los sueldos son los que marca el convenio del Ayuntamiento de Villafranca, que están por encima de lo que marca la subvención que da la Junta. Entonces, la, la, la diferencia entre lo que marca la Junta y lo que marca el convenio del Ayuntamiento es la aportación municipal que hace el Ayuntamiento de Villafranca. Asimismo, Joaquín Rodríguez valoraba también eh, de forma positiva el descenso en 33 personas desempleadas que se ha producido en nuestra localidad durante el mes de marzo, señalando que es un buen dato en el que sin duda habrá influido las contrataciones del sector servicio en Semana Santa, pero sobre todo dijo las contrataciones que está realizando la empresa Barbosa y Almeida. La Diputación Provincial de Badajoz presentó en el día de ayer lo que ha denominado Primavera Eno Gastronómica, un proyecto que pretende convertir la Ruta del Vino Ribera del Guadiana en destino turístico de referencia tanto en Extremadura como dentro y fuera de España a través de un programa de actividades que se, extiende, que se extienden desde el 6 de abril y hasta el 16 de junio en todos los municipios de las comarcas de Tierra de Barro y Zafra Río Bodión. En la presentación del evento el presidente presidente de la Diputación Valentín Cortés ha destacado que a lo largo de 12 fines de semana y coincidiendo con la primavera se podrán encontrar un buen número de propuestas originales y atractivas para que se disfrute del enoturismo en Estado Puro en las localidades en del corazón de la ruta del vino Ribera del Guadiana. Todos los interesados podrán vivir el mundo del vino desde varias perspectivas, ya sea la tauromaquia con exposiciones taurinas y cata de vinos de arte, el deporte con una combinación de cicloturismo y gastronomía, hasta la propia experiencia, conociendo de cerca la vida de un bodeguero durante un fin de semana para descubrir cómo se cuida la viña o cómo se realizan las tareas del viñedo. También se tendrá la oportunidad de realizar, por ejemplo, un safari fotográfico, subir en un globo aerostático, asistir al almuerzo campero en la batalla de la albuera y participar en experiencias singulares en bodegas, tratamientos, por ejemplo, de vinoterapia, exposiciones de pinturas realizadas en en carbón y vino, también menús gastronómicos, sabores con denominación de origen o un tratamiento peculiar, la Vespa Terapia, un recorrido en Vespa por los distintos atractivos de la ruta. Por cierto, esto último se realizará en Villafranca. Concretamente en Villafranca, ahí vamos, eh, el programa de actividades se concentra durante los días 13 y 14 de abril. Incluye la visita a la exposición permanente de vehículos del Museo Histórico y Etnográfico, también el sábado día 13, desde las 10 de la mañana y hasta las 12, se Celebrará la primera quedada de Vespas, ruta del vino, Ribera del Guadiana. La ruta partirá a las 10 desde la Plaza de España para realizar un recorrido circular por los paisajes primaverales de los viñedos y olivos junto a la sierra grande de Hornachos y pasando por las diferentes localidades, así como visitando las bodegas para degustar algunos de sus vinos más especiales. Y el domingo 14, de 10 y media de la mañana a una y media de la tarde, como les decíamos, Vespa Terapia entre viñedos, que consiste en una visita guiada a las bodegas de la Ruta del Vino Rivera del Guadiana en Villafranca y la degustación de los vinos más especiales con aperitivo, todo ello en Vespa. Asimismo, durante todo el fin de semana, diferentes establecimientos de la localidad, como son el Bar de Vinos y mariscos Rodu, Restaurante Ciudad de la Música y Restaurante El Figón, ofrecerán menús y tapas especiales dadas con vinos de la denominación de origen Rivera del Guadiana. Y la próxima semana será presentado un nuevo proyecto del área de cultura del ayuntamiento de Villafranca denominado espacio artístico y creativo que abordará diferentes áreas artísticas. Como decimos, la próxima semana sabremos cuál será su contenido de una manera más amplia, pero ya podemos adelantarles que dentro de este proyecto se, con, se incluye también la oferta de clases de guitarra, de bajo y de batería de iniciación. La buhardilla, así denominado o denominadas estas clases, será un espacio creado en esta Casa de la Cultura, en el que se impartirán, como decimos, clases de guitarra, tanto eléctrica como clásica, también de bajo y de batería, en un ambiente joven y moderno. Las clases van destinadas a todas las edades, con precios económicos por mensualidades y sin cuota de ingreso. Pueden obtener mayor información en la Casa de la Cultura y también a la Universidad Popular de Villafranca. El inicio de las clases será el próximo día 5 de abril, o sea, el próximo viernes, y se impartirán los lunes, jueves y viernes con un horario de 5 a 8 de la tarde. El Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés nos hace saber que el diario oficial de Extremadura del pasado 19 de marzo apareció en él publicada la convocatoria de las pruebas libres para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria para mayores de 18 años. El plazo de inscripción para la convocatoria ordinaria es desde hoy día o desde ayer, concretamente día 2 de abril y hasta el 22 de abril, siendo las pruebas el próximo día 3 de junio. Para la convocatoria extraordinaria, el plazo de inscripción será desde el 4 y hasta el 20 de junio y las pruebas se realizarán el 5 de septiembre. Pueden obtener más información, por ejemplo, en cuanto a normativa, en cuanto a horarios de las pruebas, temarios, pruebas de años anteriores en la web del Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés. Y esta Semana Santa se ha celebrado la cuarta edición del concurso infantil que convoca la Cofradía del Jesús Resucitado y Santísima Virgen de los Abrazos. Fueron convocados a participar todos los centros educativos de nuestra localidad. Los participantes debían elaborar trabajos manuales o murales relativos a la Semana Santa de Villafranca y especialmente a la Procesión de los Abrazos. Se presentaron 46 trabajos y participaron un total de 83 alumnos encuadrados en dos categorías. Categorías, tercero y cuarto, y quinto y sexto de primaria. La Cofradía de los Abrazos ha valorado muy positivamente no solo la cantidad de participantes, sino la calidad mostrada en los trabajos presentados, que ha hecho bastante difícil la decisión del jurado a la hora de otorgar los premios. Durante toda la Semana Santa, los trabajos estuvieron expuestos al público en el Centro de Instrucción y Recreo, que todos los años colabora desinteresadamente con esta iniciativa. El acto de entrega de premios tuvo lugar el pasado lunes y en él el hermano mayor de la cofradía animó a los concursantes a seguir participando a vivir y apreciar la Semana Santa de Villafranca y mostrar el sentimiento religioso de amor a Jesús a través de los trabajos artísticos además felicitó públicamente al colegio El Pilar por haber aportado al concurso la gran mayoría de participantes que lógicamente coparon casi todos los premios en la categoría A de tercero y cuarto de manualidades de primaria el primer premio fue para Celia Rom... Merales Guerrero. En la categoría B, de quinto y sexto de primaria de manualidades, el primer premio lo consiguió Raúl Parra Castro y Germán Zambrano Castro. En Murales, en la categoría A, de tercero y cuarto de primaria, el primer premio fue para Sofía Cruz Cruz y Andrea Verdejo Gutiérrez. Y también en Murales, pero en la categoría B, para quinto y sexto de primaria, los ganadores fueron Ventura Santos, Alberto Burguillos y Diego García, que como decimos obtenían también el primer premio. Como saben, el club baloncesto Villafranca Deportes Winner vive en estos momentos el punto más álgido y crucial de la temporada tras conseguir clasificarse para los playoffs, ahora se prepara para jugarlos y para enfrentarse a quien ha sido el principal rival, rival su principal rival durante la liga regular. ...el Maimona... ...a quien no ha conseguido ganar en los dos partidos disputados... ...durante esta liga... ...pese a todo no lo consideran un mal rival... ...ya que si han perdido con él ha sido solo por los pelos... ...y creen posible ganar... ...así lo expresaba el jugador del equipo... ...Juanma Doello. Bueno la verdad es que dentro de los rivales que, que nos podían tocar... ...teniendo en cuenta que los juegos de de serie eran muy complicados... ...este es bueno porque lo conocemos... ...hemos jugado dos partidos con él... ...aunque es cierto que lo hemos perdido los dos... Pero bueno, el primero los primos simplemente por un punto y faltándonos un jugador importante como es Tony. Y en el segundo nos, nos ganaron en lo que es la prórroga. Así que yo creo que es un rival al que le podemos, le podemos ganar porque hemos estado cerca en las dos ocasiones. O sea que ese tipo de partidos se, se resuelven por detalles o por un poquito de suerte. Que en estos dos partidos nos han fallado. A ver si en estos dos próximos partidos no, nos favorece y, y le ganamos los dos partidos y nos clasificamos para la Final Four. En estas semanas previas, el equipo se está preparando duro para afrontar los partidos que se le avecinan y para competir a un Maimona que, sobre todo, es muy dinámico. El Maimona es un equipo que es muy dinámico, que le gusta mucho el tema de, de correr, tiene jugadores para, para correr, tiene jugadores jóvenes que son rápidos, después son jugadores que también le gusta mucho el, el tema del tiro exterior. En el juego interior, este nos han reforzado con, con un pivo importante de la competición, que es Andrés. Pero la verdad es que es con nosotros, que es nuestro fuerte el juego interior, la verdad es que Andrés ha tenido un, un papel muy secundario. Por lo que más que nada su equipo es de esto, en plan dinámico, jugadores rápidos, a la contra, e intentando aprovechar el, el tema del tiro exterior. Lo que estamos haciendo es preparando defensa y preparando ataques para que esos jugadores que son importantes de cara al tiro exterior pues sean menos importantes y por tanto llevarnos el partido para ganar el partido. ¿no? El equipo está al completo hay algún jugadores que tienen alguna pequeña molestia, pero bueno nada, nada, importante. Yo creo que para el partido del sábado este estaremos, estaremos todos disponibles y, y el equipo la verdad es que lleva una buena dinámica. La única pena es este parón que ha habido de dos o tres semanas sin competición por el tema de Semana Santa, porque el equipo llevaba jugando un mes muy bien, a un buen nivel, buen nivel defensivo, buen nivel ofensivo, ganando los partidos fácil y con, y con solvencia. Y estábamos muy, muy contentos con el, con el rendimiento de, de todo el equipo al completo. La pena es este parón, esperemos que no, no, que no nos influya y sigamos en esa sache que llevamos antes, antes de Semana Santa. También es positivo que el rival de los playoffs sea el Maimona, ya que según el presidente del club, Eduardo Durán, la cercanía hará que la afición acuda a los encuentros que se jugarán fuera. Aún así, el equipo fletará un autobús. Sí, la verdad es que en ese sentido de, de la proximidad a Villafranca de, del rival, eh, bastante positivo para, para que el, nos acompañen la mayor eh, afición que, que podamos llevar al pabellón. De Los Santos. Eh, de hecho, el club baloncesto Villafranca va a, va a poner un, un autobús el próximo sábado, mmm, día 6. Saldrá el autobús a las 6 y cuarto de la tarde de aquí de, de la plaza Juan Carlos I, que es frente al Hotel Diana. Y, y nada, solamente comentar que aquellos chavales menores de edad que quieran acompañarnos, pues que vayan acompañados de mayores o bien que lleven algún justificante o alguna autorización por parte de sus padres, puesto que, lógicamente, eh, nosotros intentaremos eh, controlar a todas las personas que, que, que desplacemos a los santos, pero es complicado y siempre los chavales son más difíciles de controlar. Para viajar en el autobús que tiene 77 plazas no es necesario inscribirse y además es gratuito. Sugeriría, sugeriría que aquellas personas que tuvieran medios para desplazarse allí eh, el sábado por la tarde pues, que utilicen sus medios y aquellas personas pues, que no tengan medios pues, lógicamente porque se vengan con nosotros en el autobús. Y ya le he comentado que ha dependido mucho de nuestra posibilidad económica y con vistas a. a un posible tercer partido, porque el, la eliminatoria esta es a tres partidos, aquel que gane dos partidos seguidos o, o dos, vamos, el que gane dos partidos pues se clasificará, eh, cabe la posibilidad de que .Maimona gane su partido, después que nosotros ganemos nuestro partido, entonces haya que jugar un tercer partido, entonces eh, el club ha sopesado esa posibilidad y también pues en el tercer partido, que sería también en la ciudad de los Santos de Maimona, pues tendríamos que poner otro autobús para la afición que nos... que nos, que nos acompañara. Y la verdad, pues dentro de nuestras posibilidades económicas pues hemos valorado esa cuestión y, y, hasta, y hasta ahí podemos llegar. El segundo de los encuentros se jugará finalmente en el pabellón Casa de la Juventud y no en el pabellón Extremadura como les habíamos anunciado, ya que había habido un cambio de última hora que ha vuelto a cambiarse y por tanto el lugar donde se jugará ese segundo encuentro será finalmente en el pabellón Casa de la Juventud, donde el equipo ha jugado durante toda la liga regular. Por tanto, ya saben, será el próximo día 13 de abril a partir de las 8 de la tarde. Allí además se realizará un sorteo especial. en ese partido que será el sábado día 13 a las 8 de la tarde en el descanso vamos a hacer un sorteo especial en el que vamos a sortear una camiseta de Ricky Rubio de, de los Minnesota Timberwolves y un balón de baloncesto. Eh, tanto los jugadores como, como yo mismo eh, tenemos papeletas al precio de un euro que se, que se pueden adquirir para dicho sorteo. Y otra cosa también que se me ha olvidado del de anteriormente es que en el, en el autobús a aquellas personas que nos acompañen también le vamos a saquear con una papeleta gratuita para este sorteo. Fundamentalmente para el segundo partido aquí en casa hago un llamamiento a, a la afición eh, del Club Baloncesto de Villafranca, sabemos que nos responde, que, que son muy ruidosos, que son muy impetuosos. Y la verdad que en estos momentos de, en el que nos estamos jugando gran parte de la temporada, pues necesitamos más que nunca el apoyo de los aficionados y, y nada, y, eso, y pedirles que, que vayan eh, si pueden al pabellón de los santos de Maimona y si no pues en el próximo partido que jugamos aquí en Villafranca, pues que nos apoyen y, y nos den su aliento que siempre siempre lo necesitamos. Si pasan a la final tour, están trabajando ya para que esta pueda celebrarse en nuestra localidad. Eh, también la importancia de esta eliminatoria estriba en que, en que el equipo que pase a la siguiente fase, eh, la siguiente fase sería una final four, que en una sede única, serían cuatro equipos, serían dos semifinales y después la final. Y estamos sopesando tanto el Club Baloncesto Villafranca, ya hemos hablado con la Federación Extremeña de Baloncesto y con el Ayuntamiento de Villafranca y estamos sopesando en gran medida eh, organizarla aquí en Villafranca esta Final Four, siempre y cuando no clasifiquemos, eh, está claro. Eh, de ahí es la importancia de de esta eliminatoria y de que el Club Baloncesto Villafranca pues llegue a la meta esa que es la la Final Four. Y ya se lo hemos contado al principio de este tiempo de información. Estamos hoy en alerta amarilla por fuertes lluvias en toda la comunidad autónoma, por tanto también en la zona de tierra de barro. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para Villafranca el porcentaje de posibilidades de lluvias asciende hasta un 95%. Para mañana el porcentaje sigue estando alto en un 70% y para el viernes en un 60%. Por tanto, puede llover todavía en los, en los días que restan laborales esta semana. Para el fin de semana ya puede ser que la lluvia nos dé un respiro, sobre todo el sábado cuando el porcentaje es de tan solo un 10% y vuelve a subir el domingo hasta un 50%. En cuanto a las temperaturas, se esperan para el día de hoy máximas de 15 y mínimas de 6. Para mañana no habrá cambios. Para el viernes, sábado, pueden bajar ligeramente las máximas hasta los eh, 13-14 grados y las mínimas aún más bajarán el sábado hasta los 4. Para el domingo no habrá demasiados cambios. Esperemos que las lluvias puedan por fin darnos un respiro. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta mañana.